Dejamos que descansen, están agotados. Estoy cansado de esta pobreza. ¿Sigues con esa locura de irte al otro lado? Sí, papá. Verá que en poco tiempo junto el dinero para comprarle su ranchito, tener un tractor, hacerle su casa, padre. Eso es lo que quiero. No, hijo, no te vayas. Es muy peligroso ver las noticias. ¿Cuánta gente ha muerto por cruzar la frontera? Lo siento, padre, pero ya tomé una decisión. Y así fue como esa tarde me despedí de mis padres para iniciar una nueva aventura, lejos de mi pueblo y de esos seres que tanto quiero. Todo por buscar un futuro mejor. Una última mirada y partí con el corazón triste y el recuerdo de mis viejos abrazados diciéndome adiós. Abordé el autobús que me llevaría hacia el norte, dejando la pobreza y la tristeza detrás de mí, con la única idea en mi mente de juntar mucho dinero para comprar ese tractor que mi padre tanto soñaba tener. Llegué en el autobús después de muchas horas de viaje hasta Tijuana y de ahí crucé a pie hasta el otro lado, caminando cansado por días enteros, con poca agua y con poca comida. Fueron muchas veces las que nos topamos con la migra en el trayecto y varios los compañeros que se quedaron en el camino, pero finalmente y con mucha suerte pude seguir con mi viaje más allá de la frontera para iniciar con las ideas que llevaba en mi mente y buscar mi propio sueño americano. Llegué a visitar muchos lugares y estuve de una ciudad a otra y en todas descubría cosas que jamás había visto antes. Finalmente pude conseguir trabajo. Tenía que cumplir con largas y agotadoras jornadas de 10 horas, de lunes a sábado, pero siempre acompañado de muchos otros que, al igual que yo, buscaban un mejor futuro para los suyos allá en algún lugar de nuestro lejano y querido México, que tanto extrañaba cada día más. Los días eran largos y las tristezas eran muchas, pero siempre al final de los días y al final de las semanas, la paga que recibía por mi trabajo hacía que todo esto valiera la pena. Y sé que algún día podré cumplir los sueños de mi padre, que sé que allá en nuestra pobre casa me extraña tanto como yo a él. Después de más de 20 años aquí en los Estados Unidos y de estar lejos de casa, por fin hoy voy de regreso a mi querido México. La emoción me invade y ha llegado el momento de ver de nuevo los míos y de estar junto a mis padres en el pueblo que me vio nacer. He logrado con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio juntar un poco de dinero para hacer realidad el sueño de mi padre, que está en mi querido San Juan Solís. Ahora ese tractor para trabajar sus tierras y con el cual soñó siempre lo podré comprar con los ahorros de mi trabajo de todos estos años. Ahora puedo decir que con nuestro esfuerzo y dedicación podemos materializar todo lo que nos propongamos en la vida. Ya tengo las llaves y la factura conmigo, así que padre mío, voy hacia ti. Papá falleció. No, no. Tu papá murió hace 2 años.
que fui a trabajar para comprarle el tractor, mamá, no. Quiso volver a verte siempre. Llegaste tarde. Quise ver producir mi ranchito, quise ver producir mi parcela, quise darle ese gusto a mi padre, sin pensarlo crucé la frontera. Me costó muchos años lograrlo, hoy por fin me regreso a mi tierra. ¡Qué sorpresa! Me llevo en mi rancho. Hoy que vuelvo ya no hallo a mi padre. Tiene más de 2 años de muerto. Me lo dijo llorando mi madre. Cuando tú te marchaste del rancho, él solito sembró su parcela. Y en las tardes cuando regresaba, le pedía a Dios que volvieras. Ahí te dejo una yunta de bueyes, 2 arados con todo y mancera. Perdóname, padre mío, no pude llegar a tiempo. ¿Qué sirve tener pa' tractores, sembradoras, remolque y molinos? ¿De qué sirve el maíz por montones si mi padre ya no está conmigo? Ya no vuelvo a cruzar la frontera ni dejar mi ranchito querido. Ojalá que mi canto volara y llegar a Estados Unidos, que lo oyeran todos mis paisanos que dejaron sus seres queridos. ¿De qué sirve el dinero a montones si a tus padres dejaste al olvido?